Me levanto y me levanto bien, ¿eh? me levanto de buenas. Últimamente, los que somos afines a la 4T, en estos últimos 15 días, por lo menos, nos levantamos bien, nos levantamos de buenas y, sobre todo, con energías para darle continuidad a la cuarta transformación. ¿Y por qué refiero a estos 15 días? Porque en realidad se ha demostrado durante estos 15 días que Norma Piña está perdiendo poder, está perdiendo terreno, pensó que iba a haber descuentos con la población y, pues no, la creyó fácil. Y esto no lo es. Norma, como ya sabemos, se le han infiltrado varios personajes de la 4T, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, que es donde se maneja el dinero. Ya sabemos que aunque a ella no le guste, se acaba de elegir una nueva consejera en el Consejo de la Judicatura afín a la 4T. Tema por separado, pero hay que mencionar. Ahora... Se viene la renovación de los magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es muy importante para Norma, porque así lo dice la Constitución, que Norma y el Club de Toby manden una lista de amigos, una lista de amigos para que los senadores la aprueben. Estos amigos de Norma serían los nuevos magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia que sanciona y regula todo el tema electoral. El INE es administrativo. El Tribunal Electoral es todo el tema legal. Ojo, muy importante porque ahí se meten las sanciones. Norma manda la lista, los senadores de la 4T la rechazan. Así nada más, nada más. Así de sencillo. Y ojo, hay algo muy importante que también tenemos que mencionar y es el hecho de que se le están cerrando las puertas. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mandar una nueva lista, pero ahorita explicamos qué sigue después de eso. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte aprobó una nueva terna que enviará al Senado para elegir a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, una vez que la primera terna que se propuso fue desechada, al no alcanzar ninguna de las aspirantes la mayoría calificada para ocupar dicho cargo. El Pleno notificará al Senado el envío de la nueva terna con el fin de que el Pleno designe a la persona que ocuparía la magistratura que se encuentra vacante. Estas personas son, por orden, apellido, por orden de su primer apellido, Macedo Barce y Mercado Ramírez Marta Leticia y Sánchez Rubio María Fernanda. Esta fue la forma en que se determinó por este tribunal pleno y eh, así se está presentando el acuerdo respectivo. Por una. Ahora. Lo más importante es ver lo que va a pasar otra vez con esta lista. Es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque imagínate que mandan la terna por segunda vez, la lista del club de Toby para el tribunal electoral de Norma Piña, y los diputados no se ponen de acuerdo otra vez. Ese es el tema. ¿eh? Se le están cerrando las puertas y no, 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 no va a haber marcha atrás. Manda la lista y no se vuelven a poner de acuerdo. No hay mayoría. Simplemente no hay mayoría que esté de acuerdo con esa terna. Dos, tres, cuatro veces. Y al final entra todo esto en una tómbola. Cada quien manda sus papelitos, aunque parezca chiste, aunque parezca todo. Es culpa de la 4T. Así es. Desafortunadamente, sí. Hay en la constitución este proceso donde si no se ponen de acuerdo entre poderes, cada poder manda un papelito y alguien mete la mano santa y saca el nombre y a ojo de buen cubero quien toque tocó. Pero ojo, de eso, a que todos los papelitos sean impuestos por norma piña, prefiero lo primero, la tómbola. Ahora, ¿qué pasa aquí? Norma sabe que está perdiendo terreno, Norma sabe que va a llegar a esto y es por eso que se reúne justamente con los juzgadores, con los juzgadores, con los jueces, con los jueces. Vamos a explicarlo así. Porque estos señores, hay que destacar, eh, son los que se encargan de sacar a los delincuentes de cuello blanco, de recibir los amparos, de aprobar los amparos, y a su vez, estos mismos también, pues traen temas muy importantes como. El, las carpetas, las carpetas muy importantes de impuestos y todas las quejas de las empresas a nivel nacional. Ya sabemos, ICA, Salinas Pliego, Electra, Amparos con García Luna, etc. Ya sabemos, y es por eso que después de que Norma mandó su segunda lista se fue y se reunió con estos personajes, con estos delincuentes de cuello blanco que están al servicio de otros delincuentes de cuello blanco, para reunirse con ellos y justamente pues explicarles que deben de estar unidos en pocas palabras. Y si no me crees, en pocas palabras, aquí lo tienes. La ministra Presidenta Norma Lucía Piña se reunió con las y los impartidores de justicia del primer circuito, ratificando su compromiso de mantener una relación estrecha y permanente para mantener un diálogo directo. Las y los juzgadores en materia de amparo penal y administrativo de ejecución de penas e integrantes del Pleno Regional en materia administrativa. Acabamos de escucharlo, ¿verdad? Penal administrativo y de amparo. Mira, la verdad es que no, no hace falta que ponga todo el video, no hace falta, tenemos que mencionarlo. La señora es obvio cuál es el, el motivo de la reunión. Y es bien sencillo, se reúne con estos personajes porque estos personajes pueden ejercer presión a través de la liberación de cuentas, a través de la liberación de carpetas, a través de los amparos. ¿Y por qué no? A través de la de excluir a empresas a que paguen impuestos. Presión, 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 presión. No quieres darme mi dinero, mi presupuesto de egresos del 2024 para mis gustos, mis viajes, mis viejos y mis viejas. No me lo des. No me lo des. Yo te yo te yo te presiono. Yo te presiono con los magistrados. No voy a dejar que llegues al 2024. Ah, con que tampoco los magistrados me los quieres aceptar y quieres que nos vayamos a la tómbola. Está bien. Ya no te puedo presionar por ahí. Va a ser al azar. Esperemos y no pase nada. Pero ojo, por cualquier cosa, vamos hablando con los jueces. Con los jueces. Que estos mismos, por cierto, te pueden meter presión. Y arruinarte el changarro. ¿eh? Porque te pueden, de, de, eh, liberar, te pueden liberar a varios personajes. Liberar cuentas. Y por qué no, hasta obstruir alguna investigación. La cosa es así de sencilla. ¿eh? Es así de sencilla. La ministra tiene las puertas cerradas creyó o la creyó fácil, pero no va a haber descuentos. Le están votando todo en contra los senadores de la 4T, literal van a hacer que esto se vuelva imposible para ella y para sus amigos y aliados, y es por eso que ella misma se reúne el día de hoy con jueces para empezar a ver las formas de cómo Y no es broma, ¿eh? De mí te acuerdas, de mí te acuerdas. En noviembre lo vamos a ver para ver las formas de cómo meterle el pie a la 4T y que los ciudadanos crean que es culpa de Andrés Manuel. Pero vamos viendo, vamos viendo cuáles son los juicios, cuáles son las carpetas que abren y las que cierran. Y mientras tanto, no lo olvides. Comentarios.